Gracias, presidenta. ¿Qué opina el señor consejero de Sanidad lo que está ocurriendo en el servicio de radiología del Hospital de Segovia? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues con carácter general, que es un servicio con muy buen funcionamiento, con un nivel de actividad importante, con un nivel de calidad importante, con una cartera de servicios amplia. Y si se refiere usted a algunos problemas de cobertura de puestos, pues que efectivamente tenemos 15 puestos de radiólogo en plantilla. A lo largo del año pasado evolucionaron de una cobertura de 12 hasta los 15 existentes. En este momento tenemos 12 radiólogos trabajando y eso pues genera algunos problemas en el día a día, en su funcionamiento y una mayor carga de trabajo. Pero, en fin, si concreta un poco a qué cuestiones se refiere, lo podremos debatir y lo podremos discutir. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, no me sorprende la respuesta tan calmada que ha dado el consejero de Sanidad, como siempre con esa parsimonia que le considera, y es la parsimonia que usted aplica a las carencias que existen en la sanidad pública de Castilla y León y en concreto a la sanidad, al servicio de radiología del Hospital de Segovia. Lo que ocurre en el servicio de radiología del Hospital de Segovia podría ocurrir en cualquier otra provincia, y es que, como ha indicado el gerente, el propio gerente del hospital, es un servicio que está en cuadro. Lo dijo él en una rueda de prensa, lo ha dicho él en unas declaraciones, y también ha dicho que no son 12 los radiólogos, son 10, así que hable con su gerente del Hospital de Segovia para ver si se ponen de acuerdo, si son 12, si son 10. En realidad, lo que nos han dicho los profesionales de allí es que en la actualidad están siendo 10 radiólogos los que están ofreciendo el servicio en este hospital. Como bien usted ha dicho, hay médicos no sustituidos, bajas, incluso renuncias. Y el gerente del hospital ha justificado esta escasez de personal echando la culpa al personal que está de baja, en concreto a personas que están de baja por maternidad. No voy a entrar en lo que las declaraciones machistas que suponen el echar la culpa a las personas que están de baja por maternidad, podríamos entrar. Simplemente le voy a decir que si alguien tiene la culpa de que no exista personal en el hospital y en este servicio en concreto, es la Consejería de Sanidad. A la reducción del personal también le tenemos que añadir que desde septiembre se ha dejado de hacer los informes de radiografías que se hacían, como también ha informado el gerente del hospital, quitando un servicio más al Hospital de Segovia. Y según él lo hace por un gesto de buena voluntad, porque dice que los radiólogos estaban cargados de trabajo y entonces para quitarles carga de trabajo les dice que no hagan los informes radiológicos, cuando son especialistas que se han formado para que se hagan estos informes radiológicos. ¿A quién le pone la carga de estudiar en los informes radiológicos? Se lo ponen, por si no tuvieran suficiente carga, a los médicos de primaria, que parece que ellos están muy relajados en sus atenciones. También la excusa que se ha dado es que los radiólogos no quieren ir a trabajar al Hospital de Segovia y que no consiguen contratar a nadie. Y algo, pues por algo será, y la culpa la tendrá, supongo, la Consejería de Sanidad, el que no consigue ejercer una política de atracción para que los radiólogos se queden en el Hospital de Segovia. Porque ustedes aplican una técnica de mercado privatizando la sanidad pública y no aplican la técnica de fidelización de los médicos en la sanidad pública, con lo cual es una cuestión que deberían de tener en cuenta. Y esto es porque la Junta de Castilla y León utiliza una política de bajo mínimos. Le podría hablar de millones de temas más y de miles de temas más, le podría hablar de las listas de espera con las 2.000 pruebas de escáneres y resonancias sin cita que no hay, porque no hay médicos que puedan asumir estas agendas, le podría hablar del material que falta en el Hospital de Segovia, un panorto que está roto y que no ha repuesto, un mamógrafo digital que se prometió la Junta de Castilla y León, el Hospital de Segovia, y nada de esto se ha hecho. En resumen, en un titular, acabo ya, presidenta, la Junta de Castilla y León deja morir lentamente la sanidad sin paliativos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, ¿qué le voy a decir, señora del Barrio? Fíjese, no confunda la parsimonia con la actitud beligerante con los problemas. Es una manera de ser, simplemente, pero no de afrontar los problemas.
Yo se lo he dicho claramente, el pasado año el número de radiólogos presentes en el servicio osciló entre 12 y 15. Y hubo meses que había 12, la mayor parte de ellos 14, en uno hubo 13 y medio, porque hubo una petición de reducción de jornada, y esto es así. El problema no es exactamente de SACIL, el problema es de una mala planificación de los recursos humanos de especialistas hospitalarios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Porque si usted revisa las noticias que aparecen, sí, observará que en muchísimos hospitales españoles tenemos problemas con radiología, con algunas otras especialidades, de igual manera que existen en España problemas con la cobertura de pediatría en atención primaria. Y este es un problema que no es exactamente o no es solo de SACIL. Segundo, las condiciones. Si usted mañana me presenta un radiólogo, yo le puedo garantizar un contrato interino durante años, hasta que se produzca un concurso de traslado o saque su plaza en oposición, con un poco más de las retribuciones medias que cobra un radiólogo en España. ¿Esas son malas condiciones por parte de SACIL? Yo creo que no. El problema es que no hay oferta de especialistas. En este caso, nos hemos remitido al Colegio de Médicos, a la Sociedad Española de Radiología Médica, a otros hospitales, y no hemos encontrado esa oferta. Tercero, si alguien achaca a quienes están de baja por maternidad el problema, yo estoy de acuerdo con usted, pero lo dudo. Y cuarto, para su tranquilidad, el hospital hace 34 tipos de informes y de estudios radiológicos, además de la radiología simple. Hay hospitales en España y alguno en Castilla y León que los radiólogos no informan radiografía simple. Sí, los 34 restantes estudios, que son los que tienen complejidad y los que otros especialistas necesitan esos estudios. Y finalmente le diré que el ortopantomógrafo ya está adquirido y está instalándose en estos días en el Hospital de Segovia, y que el mamógrafo digital se ha iniciado ya la tramitación para una adquisición centralizada de 5 tomógrafos, uno de ellos con destino al Hospital de Segovia. Muchas gracias.